tal amigos? Muchas gracias por acompañarme en este nuevo video. El día de hoy vamos a ver rápidamente cómo calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de dos o más números. Pero antes de eso no olvides suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video de la serie Entra a la Uni. El mínimo común múltiplo y el máximo común divisor puede ser un tema que no te pregunten de forma explícita en el examen, pero saber calcularlo te va a ayudar en algunos otros temas como operaciones con fracciones, factorización e incluso simplificación. Así que vamos a ver rápidamente cómo calcularlo. Para calcularlo necesitamos algunos números primos. No es necesario que sepas cómo obtener los números primos, pero para cuestiones prácticas del examen, yo te sugiero que te memorices por lo menos los siguientes. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y el 19. Y para hacer el cálculo del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, vamos a descomponer tanto el 36 como el 54 juntos. A mí me gusta comenzar con el número primo más pequeño y vamos a preguntarnos si el 36 y el 54 se pueden dividir entre 2. Como si se pueden, vamos a escribir de este lado el número 2 y abajo vamos a calcular la mitad de 36, que es 18, y la mitad de 54, que es 27. Ahora, como este número 2 fue capaz de dividir a los dos números que estaban aquí adentro, lo vamos a encerrar, va a ser un número especial para nosotros. Ahora nos damos cuenta que el 18 sigue teniendo mitad, por lo tanto vuelvo a escribir el 2, calculo la mitad de 18, que es 9, y como el 27 no tiene mitad, nada más lo voy a bajar. Como este 2 no pudo dividir a los dos números que están de este lado, no lo voy a encerrar, él no va a ser especial. Como ya ningún número se puede dividir entre 2, me paso al siguiente número primo, que es el 3. Tanto el 9 como el 27 se pueden dividir entre 3. 9 entre 3 nos da 3 y 27 entre 3 nos da 9. Como el 3 pudo dividir a los dos números, lo vamos a encerrar, también va a ser especial. Ahora nos damos cuenta que ambos números se pueden volver a dividir entre 3. Así que escribimos nuevamente el 3 afuera. 3 entre 3 nos da 1 y 9 entre 3 nos da 3. Otra vez este fue especial ya que pudo dividir a los dos números de la izquierda. Y finalmente este número 3 ya es un número primo, por lo tanto solo se puede dividir por sí mismo y 3 entre 3 nos da 1. Ahora, para calcular el mínimo común múltiplo, MCM, voy a multiplicar todos los números que están del lado derecho de esta línea. Esto implica que se puede escribir como 2 al cuadrado multiplicado por 3 al cubo. 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 27. Y aquí les voy a enseñar una forma en la que yo multiplico números de dos cifras con números de una cifra. Yo lo que hago en mi mente es multiplicar 4 por 2, que me da 8, y le aumento un 0. Tendría 80, y luego 4 por 7, que es 28. Sumo el 80 que tenía con el 28 y me da como resultado 108. Como puedes ver, el mínimo común múltiplo es un número por el cual se puede dividir tanto el 36 como el 54. Es el múltiplo más pequeño que tienen en común esos dos números. Y para calcular el máximo común divisor, solamente vamos a multiplicar los números que fueron especiales. En este caso sería 2 multiplicado por 3 al cuadrado. Y esto nos daría 3 al cuadrado 9 por 2, 18. Así que como pueden ver, en un solo procedimiento puedo obtener tanto el mínimo común múltiplo como el máximo común divisor. También puedo requerir el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de tres números. Por ejemplo, me pueden pedir calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de 18, 30 y 45. Vamos a escribir los tres números. Y nuevamente necesitaremos nuestra lista de números primos aquí. Ahora bien,
puedo ver que el 18 y el 30 se pueden dividir por 2. Así que voy a escribir el 2 de este lado. 18 entre 2 me da 9, 30 entre 2 me da 15 y el 45 no se puede dividir entre 2, por lo tanto solamente lo bajo. El 2 no es especial porque solo puedo dividir a 2 de los números. Tendría que haber dividido a los 3 para ser especial. Ahora bien, ya ninguno de los números se puede dividir entre 2, pero sí se pueden dividir entre 3, por lo que voy a escribir el 3 de este lado. 9 entre 3 es 3, 15 entre 3 es 5 y 45 entre 3 es 15. Como el 3 pudo dividirlos a todos, lo voy a encerrar ya que es un número especial. Ahora, tanto el 3 como el 15 tienen tercera, por lo tanto puedo escribir el 3 otra vez de este lado. 3 entre 3 me da 1, 15 entre 3 me da 5 y el 5 no se puede dividir entre 3, por lo tanto solo lo bajo. Y nuevamente este 3 no es especial ya que no puedo dividir a los 3. Por último, me quedan solo números primos. El 5 solo se puede dividir entre 5. Por lo tanto, pongo el 5 de este lado. 5 entre 5 es 1 y 5 entre 5 también es 1. No encierro a este porque no puedo dividir a los 3. Entonces, el mínimo común múltiplo lo obtendría multiplicando 2 por 3 al cuadrado por 5. 2 por 3 al cuadrado por 5. Y en este caso voy a multiplicar 2 por 5 que me da 10 y 3 al cuadrado que me da 9. 9 por 10 me daría 90. Y por último, el máximo común divisor. En este caso solamente sería el 3, ya que solamente hubo un número capaz de dividir a los 3 números de acá. Para concluir, recuerda que el mínimo común múltiplo es el múltiplo más pequeño que aparece en la tabla de 2 o más números. Y en cambio, el máximo común divisor es el número más grande que puede dividir a los números en cuestión. En próximos videos veremos cómo puedo utilizar esto para realizar de una forma más sencilla las operaciones con fracciones.